eres un maestro, aunque el alumno ponga resistencia, supone que la técnica que vas a realizar funciona en ti porque está más entrenada que en todos tus años lo has hecho y que ya te denominas para enseñar esto. Y aunque el alumno se ponga duro, se ponga como sea, lo tienes que derrubar o hacerle la técnica de derrumbarlo, como sea. Ahí se demuestra otra falsedad. No es que el alumno haya tenido la culpa, no es que no haya querido cooperar, no. Si la técnica no le salió, es que no le salió, es que no la sabe. Hacer, quitarlo es muy difícil, abajito del hombro. Yo me lo puedo quitar con el solo movimiento de las manos, pero a él se puede resistir. Si no hago el movimiento del pie, con la sola fuerza de las manos no se podría. Podría ser más difícil. Yo aquí. Ahí se demuestra otra falsedad.